Seguimos por ruta 14 Misiones y finalmente llegó el día, Martita Ferreira, 25 años de la Feria Francas. Así es, llegó el día y con el día muchas sensaciones, muchas emociones, muchos relatos, muchos recuerdos, así que es un día maravilloso. Hablábamos el otro día en el programa de radio de todo lo que significan las Ferias Francas, pero en resumen, ¿cuáles son tus palabras para el día de hoy? Mis palabras son de gratitud a las 7 familias, de las cuales hay unas cuantas que todavía están. Están ellas, están los hijos, están los nietos. Agradecerles por haber tenido el valor de encarar algo nuevo en aquel entonces, en un momento de crisis. Si lo traspolamos al hoy, de nuevo estamos en un momento de crisis. No tenerle miedo a innovar, no tenerle miedo a proponer ideas, propuestas innovadoras para el momento de crisis. Tenemos que ser creativos. Creo que ese es el gran mensaje que nos dejan estas familias de aquel entonces. Ser creativos, ser solidarios, no tener miedo a juntarse y a pensar en desarrollar propuestas creativas, innovadoras, en la línea de producción de alimentos de cara al futuro. Hay producción de alimentos para rato. La demanda es creciente y nuestro reto de soberanía alimentaria, que comenzó el 26 de agosto de 1995, tiene un camino recorrido y tiene otro camino por recorrer para conquistarla. Estamos en ese proceso. ¿Y el modelo o el ejemplo de agricultura familiar está reflejado aquí en la Feria Francas? Está reflejado en Misiones también gracias a aquel inicio, ¿no?, que pusieron en valor y ayudaron a visibilizar al sector que estaba oculto. Muchas cosas ocultas en términos de chacra. Hablo de productos, hablo de familias, hablo de jóvenes, hablo de mujeres. También hablo de productos. Hay una gama impresionante de diversificación de chacras. Si uno mira la mesa del feriante, fácilmente podrás encontrar 50 productos distintos. Esa es la gran riqueza que tienen nuestras chacras misioneras. Pequeñas superficies, pero con un cultivo diverso de alimentos. Creo que eso es importante resaltar hoy, resaltar también el rol de la mujer, que se animó. Y la mujer siempre se anima, porque es la que tiene que sostener la comida, sostener la olla, sostener el estudio de los hijos. Hoy lo hace obviamente con la compañía del marido, del compañero, de la familia, pero en distintos momentos de la historia es ella la que sale sola muchas veces y tiene este resultado. Entonces también animarnos a recuperar el valor y el rol de la mujer en este contexto que estamos atravesando, porque es ella que hace todo eso, a veces en silencio, allá escondida. Es nuestro rol ponerlas en valor y visibilizarlas para que nosotros aprendamos a valorar lo que tenemos y lo que somos. Bueno, Martita Ferreira, muchas gracias por hablar con nosotros y felicitaciones también por la excelente gestión en agricultura familiar. Gracias también a vos y en vos a todos los medios de comunicación que también son parte de esta historia, porque nos ayudaron a mostrar, a contar, a amplificar. Y gracias al trabajo que ustedes hacen, también las ferias son conocidas, reconocidas, la agricultura familiar, los agricultores y sus productos en toda la provincia y más allá de nuestra provincia. Así que gracias por el rol que juegan ustedes como comunicadores en nuestra provincia.